Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el padre Sergio y te invito a que juntos hagamos esta oración para pedirle tranquilidad a Dios. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, creo que tu amor es infinito y creo que tú me amas inmensamente con un amor de Padre que quiere lo mejor para mí y para el mundo entero. Por eso estoy aquí el día de hoy, para pedirte un favor muy especial. Sabes que tengo días que estoy intranquilo, que no puedo estar en paz. Parece que en mi corazón se lleva a cabo una inmensa tormenta. Por eso estoy aquí. Para pedirte tu ayuda, por favor, escúchame y atiéndeme, Dios mío. Necesito muchísima paz en el alma. Por eso quiero pedírtela, porque sé que tú me la vas a conceder. Escucha mi oración, Dios de la vida, del amor, del perdón y de la paz. En este instante, Padre del cielo, te siento muy presente a mí. Y te doy las gracias porque a pesar de todos mis defectos, tú sigues confiando en mí y me concedes tu santa presencia. Pero te pido, Padre amoroso, que me concedas también fe para saber en todo momento, sobre todo en el lugar de la tormenta, en el tiempo de la oscuridad, que tú estás conmigo porque creo en ti. Pero no sé qué le pasa a mi corazón, que en ese momento de la prueba, en ese momento de la dificultad, comienzo a angustiarme, a ponerme nervioso y permito que el miedo toque mi corazón. Por eso, Padre, ayúdame y dame la fe que me falta, sobre todo en esos momentos de incertidumbre. Tu grandeza, Señor. Supera todo entendimiento. Por eso quiero pedirte también que me recuerdes que todo lo que me pasa en esta vida contribuye también a mi santificación, porque incluso los problemas hacen que yo esté cerca de ti, que invoque tu santo nombre y que me ponga en tu presencia. Por eso, Padre del Cielo, recuérdame que no hay nada perdido. Y que no hay tragedias en mi vida, sino simplemente oportunidades para estar más cerca de ti y de tu divino amor. Por eso, Señor, concédeme también muchísima paciencia para saber esperar. A veces quisiera que los problemas de la vida se arreglaran rápidamente, pero yo sé que todo tiene un propósito y de que yo... Debo de saber esperar, porque lo mejor está por venir. Estoy en tus manos y tú no vas a permitir que algo malo me pase, porque soy tu hijo favorito. Y el día de hoy, padre amoroso, quiero pedirte que tu serenidad invada todo mi ser. Por favor, ven y abrázame, porque hay mucha angustia. En mi corazón, tú me conoces y sabes que tengo tiempo en que no puedo descansar porque no estoy tranquilo, incluso siento que no puedo concentrarme porque hay torbellinos dentro de mí. Por eso, Padre del Cielo, Dios de amor y de infinita misericordia, te pido con toda mi alma que vengas a mi corazón. Y me des un abrazo de paz para serenar mi corazón, mi alma y todo mi ser. Ayúdame, Señor, a recuperar la paz que me falta, la paz que el mundo, los problemas, las enfermedades y tantas situaciones me han quitado del corazón. Por eso, dulce Señor, estoy aquí implorando tu clemencia. Y es que mi falta de paz ha lastimado a mi familia, a mis seres queridos. Y eso me duele muchísimo, porque yo quiero ayudarles. Y si no tengo paz en el corazón, no lo voy a poder lograr, porque estoy nervioso, angustiado y pierdo la paciencia. Por eso, Señor del cielo, tú que todo lo puedes, por favor, toca mi corazón. Y regálame la paz y la tranquilidad que tanta falta me hacen. Envía, por favor, tu serenidad a mi corazón para que pueda vivirlo todo de manera serena y con mucha esperanza. Tranquiliza mi corazón, Señor Jesús, para que pueda darme cuenta de todas las bendiciones que hay en mi vida, porque tú me conoces, Jesús. Y sabes que a veces me pongo nervioso y no le hallo sentido a tantos problemas y a tanta dificultad. Por eso, tranquiliza mi corazón y ayúdame para estar cerca de ti y para ser un hombre de oración de tal manera que en las buenas y en las malas invoque tu santo nombre de tal manera que en las buenas y en las malas invoque tu santo nombre y no pierda la paz del corazón. El día de hoy, dulce Señor, no busco milagros, porque sé que yo soy un milagro. Tú me has traído aquí a la tierra, con mi familia y en el lugar en donde estoy, para que alcance la felicidad. Por eso te pido, ayúdame. Y no me dejes solo. Y concédeme muchísima serenidad para que pueda pensar todo el tiempo que tú me creaste para el paraíso. Y que a pesar de que otras personas digan lo contrario, tú me has creado para ser feliz. Y que a pesar de que otras personas digan lo contrario, yo sepa en mi corazón que tú me has creado para el paraíso para ser feliz y para tener la victoria. Y por lo tanto, debo de tranquilizarme y ver todas las cosas de una manera diferente, porque tú me conoces, Señor, y lamentablemente, en muchas ocasiones veo tragedias en donde no están, veo persecución, en donde no las hay. Incluso he llegado a pensar que el verdadero problema de mi intranquilidad soy yo mismo, porque cuántas personas hay con problemas enormes, con dificultades terribles y dolores inmensos, que tienen fe en ti y están tranquilos, serenos, porque ponen su confianza en ti y en tu inmenso amor. Ayúdame, Señor para que yo también pueda ser así y en medio de la tormenta me ponga a hacer oración y recupere esa paz que tanto anhela mi alma. Ayúdame también, Señor, a serenar mi mente, porque en muchas ocasiones no entiendo lo que está pasando y me angustio y me desespero y comienzo a sufrir, pero Señor del cielo, Ayúdame a descubrir que todo pasa por una razón y que lo que sucede no es ni malo ni bueno, sino una gran oportunidad para estar muy cerquita de ti, para acercarme a tu gran amor y a tu inmenso poder. Y ayúdame también, Padre, a hacer todas las cosas, las pequeñas y las grandes. Con un inmenso amor, quiero hacerlo todo para ti, quiero tener tranquilidad y por eso debo de amar a los demás, para tranquilizar mi corazón y de esa manera pueda sentir tu presencia. Padre del cielo, por favor no me dejes solo y en esta petición tan grande, escúchame y ayúdame a alcanzar. La paz que me falta, Padre del cielo, en tus brazos me pongo. Por favor, no me abandones. Ayúdame y rescátame, para que pueda estar sereno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado y por favor, no te desesperes. Te quiero dar un consejo personal, muy íntimo, cuando no estoy tranquilo, cuando no hay paz en mi corazón. Lo que más me ayuda, es tomar mi santo rosario y ponerme a caminar y rezando a la Virgen María. Haz tú lo mismo, inténtalo y verás que te vas a serenar bien rapidito, inténtalo. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, veme! Justamente a ti. Yo soy el padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. A ver. Este video espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo, es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene, suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares primeramente. Recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti todos los días y tú también haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!